estos momentos no te puede atender. Buenas, gracias por llamar al cielo, ¿cómo le puedo ayudar? Ay, mira. Espérate que el arcángel Miguel no me taguió en esta foto. No, pero espérate, no me llores, que su llamada no cubre depresión. No, vamos a tranquilizarnos. Dios y Padre Celestial. Buenas, gracias por llamar al cielo. Lamentamos la molestia, pero el Señor no se encuentra en estos momentos. Quisiera dejar su petición. Sí, pues dígale que yo lo que necesito. ¿Su petición tiene que ver con qué? Sanidad, liberación, prosperidad, agradecimiento. Sí, pues es que me he estado sintiendo muy débil y necesito que el Señor me llene de nuevas fuerzas, porque de verdad que me siento con mucha presión. Lo sentimos, pero se ha excedido el límite de palabras. ¿Desea comprar nuestro nuevo paquete de 1000 palabras y una oración por semana? O también puede comprar nuestro paquete Premium Celestial, que incluye 100.000 palabras y 10 oraciones por liberación. No, es que de verdad lo necesito a él. Mira, pues si te estoy diciendo que ahora no puede, él está ocupado con muchas cosas. Estas son las 500.000 oraciones de hace 2 minutos. Mira a ver lo que hace con ella. Porque yo ya le estoy cansada. ¿Qué? ¿De 2 minutos? Así es, y ya se están procesando 500.000 más. Ay, qué humanos más pidiones esto. Dime, ¿qué hago con estas 500.000? Ponlas en la lista de espera, con las otras que hay ahí, con el montonal de cajas que hay ahí, ponlas allá. Disculpe la tardanza, me estaba diciendo que quieren el paquete de oraciones para familiares. No, es que necesito hablar con Dios. Pero es que le dije que no está disponible. Necesito de él. Hello, no lo escucho, Lo sentimos, lamentamos la falta de cobertura de su plan económico. En estos momentos los servidores de oración están ocupados. Si quieres, inténtalo más tarde. Imagina si esto fuese verdad. Que Dios tiene ángeles haciendo su trabajo, porque Él está muy ocupado haciendo otras cosas. La oración es una de las armas más poderosas que tú tienes. Así que tú sabes que esto nunca pasará. Dios nunca estará ocupado para ti. Dios siempre estará dispuesto a escuchar tu ruego. No te preocupes, porque en el cielo tenemos una conexión que nunca se irá. En la palabra, Jesús dijo que nadie va al Padre si no es por Él. Y Jesús intercederá por ti. A cualquier hora. En cualquier lugar. No importa las circunstancias. Solo clama a Dios y Él te responderá. Este fue el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. También nos puedes buscar en nuestra página en Facebook como Jerry Creation. Y puedes compartir el video en Facebook, en Instagram, en las redes que usted quiera. Así que esperamos que este canal sea de bendición a su vida y que nos ayude a compartir este mensaje a través de su Facebook, de su Twitter y de sus páginas sociales. Así que hasta pronto. Muy pendientes. Esperamos que este video haya sido de bendición a su vida. Así que sí, if you have a dream, pray and create it. Dios les bendiga.